Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. Mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. Volvamos a empezar. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Para él Nueva York era bellas mujeres y hombres que estaban de vuelta de todo. No, tópico, demasiado tópico y superficial. Hazlo más profundo. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad que empuja a buscar las salidas fáciles convertía la ciudad de sus sueños en... suena sermón. Quiero decir que, en fin, tengo que reconocerlo. Quiero vender libros. Capítulo primero. Adoraba Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Qué difícil era sobrevivir en una sociedad insensibilizada por la droga, la música estrepitosa, la televisión, la delincuencia, la basura. No, demasiado amargo, no quiero serlo. Capítulo primero. Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba. Tras sus gafas de montura negra, se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. Amor, ¿qué tal? Pues no como yo creía, la verdad. Tú no te desanimes. Bueno, te llamo mejor a la noche, ¿ok? Adiós, amor. Hola. ¿Qué haces? Escribiendo.
Yo de compras. A bajar la regla. ¿Te apetece ir al cine esta tarde? Ay, no. No, hoy no puedo, tía. No, tengo dentista. Pero escucha, espera. Escúchame una cosa, si acabo pronto, si quieres te llamo. ¿Vale? Venga. Ok. Besito. Oh. Alicia, ¿qué tal todo? ¿Y Marco, qué tal? Bueno, pues por si quieres ir al cine esta tarde. Hermanita, no estoy como para ir al cine, ¿eh? Oye, llama a Sandra. Imposible. Bueno, pues ya me cuentas cómo va todo. Chao. Yo también soy escritor, ¿sabes? Qué bien. Como Cervantes, pero con las dos orejas en su sitio. Quizá alguna de mis ideas te pueda servir para... No, gracias. Seguramente no necesite nada de usted. ¿Es tu primera novela? Sí. Mañana te lo llevaré a casa. ¿Fumas? ¿Y me podrías pedir un cigarro? No. ¿Me podría dejar 20 euros? De colega escritor a colega escritor. Lo siento, pero no tengo nada suelto. Es una estrategia, tú mismo lo dijiste. No te agobies. Los negocios son la guerra, o eso me dices tú constantemente. Sí. Eso espero. ¿Me llamas luego? Vente en Bastos. ¿Qué? ¿Te decides? Sí, claro. ¿Quieres tomar algo? Café. Ayer enterraron al marido de la Luisa. ¿Y a mí qué narices me importa? Pues sí. Pues qué bien. Sí. ¿Y qué me quieres decir con eso? Nada, era para que lo supieras. Pues ya lo sé.
Muchísimas gracias. De nada. ¿Café solo? En todos estos años, ¿lo he tomado alguna vez diferente? No. Entonces... déjalo. Pero hoy échame solo una cucharadita de azúcar. Vale. Como tú digas. Es que ayer me dieron el resultado de los análisis. Y tengo algo alta el azúcar. La verdad, no entiendo nada. Se puede tener muy alta o no. Pero algo alta... es como el que es imbécil. O es muy imbécil o no. Pero algo imbécil... ¿Qué pasa con mi café? ¿Qué quiere? Buenas. Le traigo mis escritos. ¿Cómo has sabido dónde vivo? Léetelo, seguro que te ayudan a lo que necesitas. ¿Me puede decir, por favor, cómo ha averiguado dónde vivo? Márchese, por favor. Oye, y nadie más que tú puede leer eso, es muy importante. Muy bien, déjeme en paz y márchese. Oye, solo viene a traerle eso, no para ponerse así. Bueno, márchese o voy a llamar a la policía. Sí, sí. Oiga. Voy a llamar a la policía. No tendrá por ahí algo que darme, ¿no? Oye, yo fui amable, ¿de acuerdo? Y no me iré de aquí hasta que pida disculpas. Oye, yo fui amable con usted, ¿de acuerdo? Y no me voy a ir de aquí hasta que se disculpe. En la vida real las historias de amor no son tan retorcidas. Vale. La próxima la eliges tú. Nada, hambre otra vez. Pues ahora sí, que lo único que me queda es un poco de pizza en el horno. De hace 3 días. Ahí está. Oye, ¿las medias que tienes en el frigorífico? Pues nada, que he escuchado que eran buenas para las varices esto del frío. Y he dicho, pues hola, ahora todos los calcetines en el frigorífico que los tengo. ¿Sigo sin escribir nada? Bueno, tengo varias ideas, lo que pasa es que no me he decidido por ninguna. Estoy nerviosa. Anda. Mira, estate tranquila porque lo primero es que aquí te puedes quedar lo tiempo que haga falta. Yo es que estoy tan segura de que el pibe ese no va a volver a aparecer. Era raro, ¿eh? Tendría que haber llamado a la policía. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué te dio? Un papel con unas cuantas calaveras y unos números. Que no pueden detener a nadie por eso. Tenía pinta de asesino. ¿Ha visto usted a muchos asesinos? No. ¿Entonces? ¿Cómo sabes cómo son? Te digo que me hablaba como si quisiera matarme. Era un tipo rarísimo. Me iba a la playa, no días. Paso a quedarme aquí. Mira. Cariño, que yo te entiendo, ¿vale? Pero es que dudo mucho que sepas cómo es un asesino. Y mucho menos cómo te mira alguien que quiere matarte. Lo que sí, que lo de la playa lo veo muy bien. Me estoy poniendo tremenda, tío. ¿Vas a dejar de comer? Qué bonito. Thank you.
Amor, sí, ya estoy dentro. Cariño, pero sigue insistiendo en que llamas a la policía. No. ¿Todo bien? Ya. ¿No había nadie esperándote debajo de la cama? Ya, que sí. Bueno, ¿al final te vas a ir a la casita de la playa o qué? Uh-huh. Qué suerte tener una casita allí. Sí, además será lo mejor hasta que vuelva Alberto. Uh-huh. Bueno, ¿sabes que yo también me iré fuera unos días? Sí, he hablado con Martín y mira, este mes vamos muy bien y la empresa cada vez va mejor. Así que, bueno, quizá vaya a ver a mi madre. Nada, estoy yendo a ver si de una dichosa vez ese cabrón y yo aclaramos las cosas. Tengo cita con los abogados en 10 minutos, así que tengo prisa, ¿eh? ¿Que te vas a la playa? ¿Y eso? Bueno, venga, que si luego me cuentas. Oye, llama a mamá. Vale, pero llámala de todas maneras, ¿eh? Venga, hasta luego. ¿Que te vas a la casa de la playa? ¿Por qué? Ya, que has hablado con tu hermana. Sabes, me temo que es menos inteligente de lo que cree. Como se descuide, va a perder la custodia. ¿No la puedes echar una mano? Ya. ¿Que te vas? Sí, ya me lo has dicho. Bueno, pues nada. Oye, ¿sabes que esta mañana se estrelló un pájaro enorme sobre la pared del cobertizo? Sí. Mira, si ya tienes algo sobre lo que escribir. Sí. Oye, si quieres voy yo a tu casa. No, ya sé que me lo has dicho. Hija mía, qué prisas tienes por irte. Pues mira, oyes, ahora, es que lo estaba pensando. Ahora tengo un pajarraco enorme en mi jardín, de color amarillo o rojo limón, creo que es, y bueno, no sé qué hacer con él. Claro que ahora que lo pienso tendré que denunciar a alguien, ¿no? Claro, porque se habrá escapado de alguna de las casas de los alrededores. Sí. Oye, ¿tú sabes, entiendes de aves raras? No, claro, ya me lo imaginaba. Cielo, me alegro que me hayas llamado porque te iba a llamar yo dentro de un ratito. Para pedirte, mira, tengo que hacer unos papeles de unas cosas del abuelo y necesitaba que me dejaras algo de dinero, que me lo adelantaras, porque vamos, yo te lo devuelvo en se... ¿Hola? Cariño, ¿estás ahí?
Hola. ¿Ya te fuiste? ¿Cómo dices? ¿Números de teléfono? ¿Cómo que números de teléfono? Ya, ¿y eso por qué lo dices? Ya, ya, sí. No, sí, parecen números de teléfono. ¿Y vas a llamar? Venga ya. Espera, espera. A ver, si llamas, hazlo con número oculto. ¿Sí? Dígame. ¿Sí? ¿Ya estás de camino? Ya. Así que has llamado a uno de esos números. Bueno, ¿y qué? Ya. Bueno, llámame cuando llegues, ¿vale? ¿Estás bien? Vale. Luego hablamos. Buen viaje, cielo. Besito. Sí, sí, vamos a empezar ahora a explicar el proyecto. Ya sabes cómo soy yo para estas cosas de pesimista. Veremos cómo va. Cuando llegues me mandas un mensaje, ¿vale? Un beso. Te quiero. He contratado un detective privado. Quiero que siga a Fer las 24 horas. Voy a demostrar que es un capullo. ¿El detective? Ah, no, pero si lo hace todo el mundo. No, no pasa nada. Además, no me va a salir muy caro, ¿eh? No. Mira, le voy a demostrar a todo el mundo que no es tan bueno como se piensan. Que todo el mundo lo defienda, vale, pero que lo hagas tú. Te he visto chupar las cartas. Sí, claro. Para poder moverlas. Estas cartas se pegan. Mira, ¿ves esta? Está mojada. Y es el as de oros. No me puedo creer que me estés llamando tramposa. ¿Y ves esta otra? También. Y es el as de espadas. ¿Me quieres decir que es casualidad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién sos? ¿Quién es? Nada. ¿Hola? Dígame. Diga. ¿Hola? Sí, dígame. ¿Quién eres? ¿Lo dices? ¿Es una broma? Oye, a ver, tú me has llamado, así que haz el favor de decirme quién eres. Sí.
Te escucho. No, no te preocupes, tengo tiempo. Sí, vale, vale. Mira, yo no he entendido nada, así que... No sé, ¿no puedes empezar desde el principio y un poco más despacio? Sí, sí, no te preocupes, no tengo prisa. Ya. Sí, sí, eso ya me lo has dicho antes. ¿Pero qué tipo es ese? Y yo qué sé, ¿por qué te ha dado mi móvil? No sé, ¿tú sabrás? A ver, ¿quién ha llamado a quién? ¿Tú, no? Pues tú sabrás el... Sí. Sí, sí, claro. Tu hermana. Sí, nada, voy a ir dentro de un rato a casa de la tía Abril. Nada, tengo que hablar unas cosas con ella. Nada, cosas nuestras, sin importancia. Bien, bien, la tía Abril está bien, sí. Bueno, te había dicho que me avisaras cuando llegases, pero vamos, ya me imaginé que no lo harías. ¿Qué tal tiempo hace por ahí? Oye, te llamaba porque, como se cortó el otro día, quería decirte que tengo que hacer unos papeles del panteón del abuelo y necesitaba que... ¿Eva? ¿Eva? ¿Eva, cariño? Bueno, vamos a dejarlo estar ya. ¿Me vas a ayudar o no? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es mamá. Ya, pero es por su bien. Tú se lo has preguntado a ella, África. A ver, mamá está enferma. ¿Y esto que hacemos? Es por ella, por su bien. ¿Pero tú piensas que está enferma? Tú siempre me has dicho que mamá era un poco rara. Sí, pero nunca he hecho este tipo de cosas. Creo que no te acuerdas. Tú siempre me decías... Mamá es diferente, mamá es diferente. Bueno, ya está bien. ¿Y ahora qué? Ya está bien, ya es suficiente. Te voy a pasar unos papeles que tienes que firmar y del resto me encargo yo. Calaveras. Pues no, no entiendo nada. ¿Y quién te los dio? Sí, 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 eso entendí, pero a ver, explícamelo más despacito. Sí, explícamelo otra vez que yo me enteré. ¿Qué más quieres saber? ¿Sí? Por lo menos tienes una voz linda, ¿eh? Sí. No, nadie me sigue. Por supuesto que nadie me sigue. Porque sé que nadie me sigue. ¿Cómo? No, yo no tengo enemigos. ¿Qué va? ¿Quién me iba a venir así? Pues, no sé, lo notaría, me imagino... Oiría ruidos... Oiría sombras... No sé. No, no, tranquila. Llámame y pregúntame lo que quieras. Cambié de abogado. El muy cretino quería negociar. Pero Marcos es mío. Lo parí yo.
Sí, no me equivoco. Bueno, pues ya encontraré otro mejor. A ver, tranquila, ¿vale? ¿Todo va bien? Bueno, venga, cuéntame otra vez lo de los números, anda. Ya. ¿Y los tres son hombres? ¿Y tienen la misma edad? Ya. Es raro. Pero bueno, mira, interesante. ¿Pero les has preguntado la edad? ¿Ya has llamado los tres números? ¿Y qué? Oye, pues que sepas que no me hace ni pizca de gracia, ¿eh? Pero ni pizca de gracia. Vale. Vale. ¿Enemigos? ¿A qué tipo de enemigos te refieres? ¿Asesinos? Pues no me suena que me quiera matar nadie hoy. ¿Prevenir de quién? No, sí, claro, hay mucho zumbao por ahí. Sí, lo es. Es un poco raro, pero lo mismo trabaja en alguna empresa de telefonía móvil y por eso tiene un listado. No sé, lo digo por decir algo y dar alguna idea. Pero sí, deberíamos de pensar en dónde más ha podido sacarlos. No tengo prisa, ¿no? Sí, claro. Y si quieres nos conocemos y así podemos aclarar esto antes. Vale, como veas. Venga, hasta luego. Querida, a mí me da igual. Pero me estás haciendo perder el tiempo, ¿eh? Encima no me digas que no colaboro. Yo te lo conté todo de mí. Claro. Sí, entiendo que es raro. Sí. Claro, entiendo. Ay, solo 500, te lo devuelvo en unos días. Hija, por favor, lo necesito. No me cuelgues, por favor, no me cuelgues. Vamos a hablar. Hija, no me cuelgues, soy tu madre. Sí, a mí también me pidió 500 euros para... con la excusa de firmar unos papeles para el panteón del abuelo o algo así. Sí, ya lo sé. No, mamá no tiene solución posible. Sí, ya. ¿Cómo dices? ¿Pero y para qué quieres tú un investigador privado? Sí, tengo unos pocos. Sí, los apunté. A ver, son de las páginas amarillas. Si quieres te paso unos cuantos números, tengo un montón. Que no, en serio, de verdad, no te rayes tanto. Que se me ha ocurrido una idea ya, tengo una teoría para explicar todo esto. Pero creo que lo mejor sería que, no sé, que quedáramos para que te lo explicara mejor. ¿Qué te parece esta noche? Máquina de sobra. Ah, que estás fuera. Vaya. Oye, ¿y cuándo vuelves? Ya. Bueno, pues sí, cuando vuelvas. Es mejor que quedemos para que te lo explique. Vale. Sí. Vale. Vente. Te recuerdo que tengo 20 noros. ¿Ya ves tú? De mis 20. Pues mira. Están llamando al timbre. Será publicidad. ¿Publicidad? Sí. Ven, toma esto. Si es que las de la publicidad son así, van a comisión. Anda, venga, no te preocupes, mujer, si no pasa nada. Venga, sigue, roba. Cada vez lo veo más raro. Sí. ¿Que estás pensando en contratar un investigador privado? Oye, esto ya me parece demasiado, ¿eh? Sí. Es que me parece una locura. No sé. ¿En qué te va a ayudar? A ver, cariño, ¿quieres que regrese? ¿A
Así no se puede jugar. Ya se cansarán. Pero ¿por qué no les abres? Llevan más de una hora. Que te den la publicidad y que se vayan. Sí, es la loca vecina de abajo. Está pirada. Creo que es una psicópata. Es mejor no abrirle, ¿eh? Igual lleva una pistola. ¿Una psicópata? Sí. ¿Y por qué no está encerrada? Eso me pregunto yo. Pues deberíamos llamar a la policía. Uy. La policía no se va a molestar en venir a salvar a dos viejas de una muerte terrible. Tiene mejores cosas que hacer. Sí. ¿Calaveras? Y no tiene ni idea de qué viene eso. No, mire, ya, pero mire, estoy muy ocupado y ahora mismo en una reunión y me pilla mal, ¿sabe? Y además tengo mucho trabajo. Pero no obstante, le voy a remitir a una compañera, a una colega, le voy a dar su teléfono y hable con ella, ¿sí? Sí, tome nota, por favor. ¿Cómo? Ah, no. Ya no me dedico a esto, no. No. Oye, ¿cómo ha conseguido mi teléfono? ¿Qué? Ah, página amarilla. Bueno, mire, si quiere, anote un número. Le puedo dar un número de un coleguilla que es bastante bueno. Sí. ¿Tiene para apuntar? Sí. La agenda, se me la agenda. ¿Pasa la agenda? Sí, espere. ¿Investigaciones Antúnez? ¿Y ustedes? Ah, muy bien. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo dice? ¿Tres teléfonos? Sí, se... Señorita, señorita, ¿me lo puede explicar un poco más despacio? ¿Cómo? Está bien, señorita. ¿Y qué es lo que quiere que haga yo exactamente? De acuerdo, señorita. ¿Lo has hecho? Debería de imaginármelo. Vaya, ¿y cuánto te cobra? Pues no me parece muy caro, la verdad, para ser un investigador. Mario Salman Arrestegui, sí, ese es uno. Luego está Enrique Lobos Astirsos, que es otro. Y después tenemos el del número de teléfono 6089, sí, ese. Ese es de otra compañía, que todavía no he podido saber mucho de él. No. ¿Aló? ¿Quién? ¿Una encuesta? No nos interesan las encuestas. ¿Remunerada? ¿Cómo de remunerada? ¿300 pavos? ¡Claro! ¡Contame! ¡Sí! ¿Esto me lo envían? ¿No? ¡Sí! ¡Está bien! Mi nombre, mira, David Sunset. Sunset separado de Segundo Martínez. Vale, dirección, apuntala bien, ¿eh? Calle Trinidad 43, Segundo B. ¿Está bien? ¿300 pavos? ¡Qué bueno! Bien, contame, ¿de qué va la encuesta? ¿Aló? ¿Aló?
un investigador privado. Has contratado a un investigador privado. Bueno, interesante. ¿Y qué ha descubierto? Ajá. Sí. Bien. No, bien. Yo por aquí muy bien. Bueno. Ya sabes que aquí siempre fui feliz. No. Tranquila. Mario Salmán Arestegui es arquitecto. Sí, Enrique Lobo Astirsos es empresario. Y el tercero que no sabíamos es David Sánchez Martínez. Sí, bueno, también le mintió con la edad, con la fecha de nacimiento, el nombre. Sí, bueno, supongo que como todo. ¿Que te ha mentido? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que, cariño, no me está gustando nada esto. No me está gustando nada. ¿Tú quieres que regrese? Ya. Así que mienten. ¿Y por qué mienten? Ya. Ajá. Sí. Verás, tengo una idea de por qué los otros dos se llaman igual y tienen la misma fecha de nacimiento, las aficiones y todo eso. Es un poco raro, pero es lo que tienen las cosas místicas, que cuanto más raras son, más sentido tienen. Además, me he comprado un libro que explica todo esto y creo que si quedáramos, pues te lo podría explicar mejor con el libro. ¡Hija! Mamá, llevo 10 minutos llamándote por teléfono. ¿Qué pasa que no me lo coges? Estaba haciendo bicicleta estática con los cascos puestos y a veces no oigo el timbre del teléfono. ¿Qué? Si tú no tienes bicicleta estática, mamá. Ya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te estás arrepintiendo? No, no me he arrepentido. No es eso. Es que tú no estás bien, mamá. Algo te pasa. Mira, mamá, tú no estás bien. De verdad, me han contado incluso que te ha denunciado la vecina de abajo 10 veces. Es que te meas en su ropa cuando está tendida. ¿Conoces a la vecina de abajo? Bueno, pues si la conocieses, verías que lo mejor que le puede ocurrir es que yo me mee en su ropa. Si lo hago por ella. Soy sonámbula, ya lo sabes. El sonambulismo es una enfermedad. Mamá, yo es que creo que no estás bien. Bueno, cuéntamelo. Era lunes. Yo odiaba los lunes. Fue un lunes 12 de mayo cuando tuvieron el accidente tus abuelos. Y empecé a ser tremendamente supersticiosa. Para mí, todos los días 12 de cada mes y los lunes empezaron a ser días señalados en rojo. Por eso yo sabía que, naciendo el lunes y 12, no nos traerías buena suerte. Así que convencí a tu padre, que el pobre no era muy listo, para que te cambiase por otra. En el paritorio había más de 20 niñas y todas habían nacido un día antes. Así que fue fácil cambiarte. ¿Qué dices, mamá? Pues eso, que te cambiamos. Tu padre cambió las pulseras. Elegimos otra niña que había nacido un domingo y un 11. ¿Pero cómo te puedes creer algo así? Es una bola de mamá. Sí, claro que sí, claro que eres su hija. Pero que te lo diga mamá no significa nada. Además, los abuelos no murieron en un día 12 y lunes. Sí, estoy segura de que no. Además, lo más fácil es que sea mentira que tú naciste en un lunes. Míralo. Busca en un calendario, anda, que te ha mentido. Sí, ¿qué me contás? Para de decir boludeces.
¡No! Mira, Kiki dice que la idea fue tuya. ¿Cómo? ¿Que lo hacéis para dar más intriga? ¿Pero qué me estás vacilando? A ver, por lo menos me podíais haber dicho algo. ¿Y cómo quieres que me ponga? Misma fecha de nacimiento, profesión, nombre, aficiones... ¡Todo igual! Pero si me dijo que vuestro plato favorito eran las habas con queso parmesano, ¿pero en qué coño estabais pensando, joder? ¿No te parece un poquito raro eso? Vale, que sí, que sí, que tienes razón. Vale, me tranquilizo. No, es que ella me ha llamado hace un rato. No, me hizo un montón de preguntas y luego me colgó. Sí, no, no, sospecha algo seguro. Vale, venga, luego hablamos. Hasta luego, chao. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo que la culpa la tuve yo? No me jodas. Mira, tío, yo no hice nada raro. Yo hice lo que tú me pediste. Y me da igual lo que te haya contado, porque toda la idea fue suya. Si lo hicimos así para dar un poco más de vidilla, joder. No me jodas, tío. Pues no, no, no me pareció raro. Pero no me digas que lo de las alubias con queso parmesano te parece lo más extraño, porque a mí me parece lo más normal de todo esto, tío. Mira, yo no sé cómo te he dejado meterme en este embolado, pero te juro, mira, te juro que como me vuelva a llamar a mí la tía esa, se lo cuento todo. No me toques más los huevos. Que yo solamente hice lo que tú me habías pedido, ¿vale? Vale, tronco. Ya está. Sospecha algo. No sé por qué, no sé qué hemos hecho mal o en qué momento se ha estropeado, pero sospecha. Que cómo lo sé, pues íbamos a quedar, estábamos hablando ya de vernos y ahora ya no quiere cogerme el teléfono, no sé nada de ella. Sí se conocen, señorita. Sí, estuve investigando y entre ellos tienen llamadas cruzadas. Sí, bueno, que entre ellos se llaman. Sí, eso son llamadas cruzadas. Sí, en este caso, señorita, voy a necesitar la ayuda de un colega mío. No, 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 no se preocupe porque los honorarios van a ser los mismos. Sí, señor. ¿Correcto? Sí, dígame. ¿Qué es esto? Está la mar de amargo. Es una nueva marca de café. Es canadiense. Es así de amargo. Tiene más sabor. Pues está asqueroso. Pues no, no lo está. ¡Eva! Cariño, ¿qué tal por el mar? Ya, ya. ¿Y esa novela? ¿Ya la terminaste? Bueno, tranquila. Seguro que sí. ¡Claro que sí! Yo estoy muy segura de que eres muy capaz de escribir una novela y mil más. ¡Claro! ¿Cuándo vuelves? Voy a echarle un poquito más de azúcar porque está... Eva, cielo, espera un minuto. Te la eché toda. 3 cucharadas. No hay más. Pues está asqueroso. Bueno, ¿y qué me cuentas, cariño? ¿Cómo van tus cosas?
Ah, sí, es la Margui. Que no sabe apreciar un buen café. Ya sabes cómo es de inculta. ¿Ah, sí? ¿Tres números de teléfono? ¿Y con calaveras? ¿Y no conocías a quien te lo dio? ¿Y entonces qué estás haciendo, cariño? Si vienes a verme. ¿Por qué no me abrías la puerta, eh? Llevo 15 minutos llamándote. Anda, que si no te llamo al móvil ni me abres. No tendrás la suerte de que me muera antes. Anda, no digas eso, que sabes que no es verdad. Por cierto, lo que le dijiste a Abril fue muy cruel. Tu hermana es tonta. Bueno. ¿Y qué quieres? Vengo a intentar mejorar las cosas entre nosotras. ¿Te quedas a cenar? Además, creo que tengo algo suelto. Monedas o algo así. Si buscamos bien por los cajones, quizá encontremos 10 euros. Bueno, tal vez 20. No te voy a ayudar. Además, acuérdate que me debes 1.300 euros y los necesito ya. Mira, ¿sabes lo que pienso a veces? Vamos, lo he pensado, que realmente quieres es meter a mamá en la residencia y poder vender su casa y así solucionar todos tus problemas y deudas. Y no, no vas a contar conmigo, ni tampoco vas a... Es que además no lo voy a firmar, no pienso firmarlo. Ya. No lo sé, no me parece bien. No me parece bien. Además, imagínate que mamá sea sonámbula. ¿Y por qué no? Mamá siempre ha sido muy rara, ya lo sabes. ¿Por qué nos iba a mentir? ¿Por qué nos iba a mentir a ti y a mí? Es absurdo. Sí, ya sé que usted no me dio ningún permiso, señorita, pero pensé que sería una buena idea. No, ningún número. Claro que lo comprobé y ninguno de los tipos tiene llamadas que coincidan con ningún número de sus contactos. Entonces descartamos que ningún familiar esté implicado. Sí, claro, estamos buscando al vagabundo. ¿Tú sabes el que me gusta a mí? No, de vino, de cine. ¿Sí, de vino? Erótico. ¿Cómo dices? El erótico, no el pornográfico, ¿eh? El erótico. Yo tengo un blog que escribo sobre este tipo de cine tan infravalorado. ¿Y cómo se llama el blog? Pues el blog se llama El blog de una puta romántica. Venga ya, es broma. Que no, que no. Pero eso es porno, ¿no? Que no, que es picante, que es erótico nada más. ¿Y escribo yo? ¿Puedo verlo? Hombre, claro que puede. ¿Tienes wifi aquí? Sí, claro. Ah, pues venga, dame el móvil. Oye, que no te vayas a pensar que la gente cuando le digo estas cosas se asusta y se piensan que soy una salida o algo así. Que yo no pienso nada. Hombre, lo digo porque si voy muy rápido me lo dices y yo freno. Pero cuando me llamaste para cenar, digo, con la edad que tenemos cenar, yo no tengo tanta hambre, ¿sabes qué te digo? Digo, este quiere tema, en fin. Por mí es genial. Sí, ¿no? Pues mira, ya verás. A ver. Oye. Pues estas fotos están muy bien, ¿eh? Claro. Pasa por aquí, no pasa. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? Muy bien, cariño. Pasa. Pasa. ¡Qué bien que hayas venido a verme!
¿Qué tal, Marcos? Muy bien. ¿Por qué no me abrías la puerta? ¿Y a qué se debe esta visita tan inesperada? Tengo que hacerte unas cuantas preguntas. Estaba hablando esta mañana con Fernando y me tienes que aclarar unas cuantas cosas. Vaya. Pues sí, vaya, abuelita. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo. ¿Sabes que tu madre y tu tía me quieren llevar a un asilo, eh? ¿Lo sabes? Sí. Ya imaginaba que sí. Solo quería comprobar que lo sabías. Bueno, dicen que haces cosas muy raras. Soy sonámbula. Ah, sí. Algo de eso me han dicho, sí. Entonces empiezo yo, ¿no? Butano a domicilio, señorita. ¿Qué hace? Pues entregando el butano. ¿Y por qué no llama al timbre? Ya llamé, señorita. Si estaría el susodicho vecino, no tendría que abrir la puerta, señorita. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué dices? ¿Cómo que la abuela ha llamado a tu ex? ¿Pero cuándo? Repítemelo. ¿Pero para qué? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Claro, si es muy propio de tu abuela. ¿Cuándo has visto a la abuela por última vez? Entramos en la casa del tal Mario y encontramos varias fotos. Sí, bueno, creo que una de ellas es de usted. Es una foto de su boda. Sí, de su boda. Bueno, la típica foto en la que sale de blanco junto con su marido. Mire, si quiere yo la escaneo y se la paso el email. ¿Quiere? Así que ya te vienes para Madrid. Oye, ¿sabes que la abuela estuvo llamando a Fernando para decirle que le apoyaba con el tema de la custodia de Marcos? Sí, me lo dijo él. Sí, Fernando, sí. Además, la ha estado llamando varias veces, ¿eh? Incluso ha querido quedar con él para ayudarle. Pues mira, me quedé de piedra cuando lo escuché. Sí. No, ya se lo he dicho a mamá, ¿eh? A ver... A mí me lo ha dicho Fernando y yo le creo. Sí, estuve hablando con la abuela y me dijo que era todo mentira y todo lo que tú quieras. Pero yo sé que la abuela miente. Además, que Fernando no es tan listo como para inventarse algo así. No. Bueno, ¿y tú qué tal? Oye, el tema este de los teléfonos, al final, ¿qué pasó lo de los números? ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Que se conocían? O sea, que eran colegas. Vaya. Bueno, mira, por lo menos vas a dejar de pensar en el asunto este, ¿no? ¿Una foto de tu boda? ¿Quién? ¿Dónde? Ah, no sé, pues de esa tengo yo también una, ¿eh? Sí. Pero de esas no hiciste muchas, ¿verdad? Pues no sé, chica. ¿A quién se la has dado? ¿Oh?
Vale. Bueno, nada, como tú lo veas. Sí. Señorita, somos quien somos por llamar a quien llamamos. Así que investigaremos a todos sus allegados. Sí, ya encontramos al vagabundo y tal y como yo sospechaba, pues le habían dado dinero. Sí, bueno, el tipo dijo que era un hombre joven, así que yo supongo que será el tal Mario. Sí, bueno, también es verdad que de esta gente de la calle pues no hay que fiarse mucho. Sí, suena muy extraño. Lo de la foto es muy extraño. Es que yo solo se la vi a mis dos hermanas y a mis padres. No me acuerdo de nadie más. Claro, es raro. Que no tengo ni idea quién le ha podido dar esa foto. Sí, yo todo bien. Me tengo ganas de verte. Claro que sí. Soñé contigo. Bueno, recordé cuando éramos jóvenes. Lo que no me pude acordar es cómo nos conocimos. ¿Tú te acuerdas? No mucho. ¿De verdad que no te acuerdas? Pues no. Así es que juega o pírate. Pero no me vengas con sentimentalismo a estas alturas. Será publicidad. Pues no. Los lunes a estas horas estaré en el gimnasio. ¡Señora María! ¿Me quiere abrir la puerta? Es el portero. ¿Por qué no le has abierto? Porque yo nunca hablo de desconocidos. Mujer, pero si era el portero. La mayoría de los asesinatos son realizados por gente del propio entorno. Señora María, abra la puerta. ¿Me quiere abrir la puerta? Pensado en venir a verte. Ah, pues hace menos de 15 días que viniste a verme. Anda, pasa y siéntate, pasa al salón. ¿Quieres beber algo? No. O bueno, sí, de la horchata que tú siempre haces. Vale. ¿Cómo estás, cariño? Pues han sido unos días bastante raros. Ah, sí. Cuéntame, cuéntame. Conocí a un vagabundo. Sí. Que me dio 3 teléfonos de 3 tipos. Luego resultaron ser amigos entre ellos. Es que hay gente muy rara, ya lo sabes. Abuela, ¿y la foto de mi boda? ¿Dónde está? ¿Qué foto? La de mi boda, la que tienes siempre aquí puesta. ¡Ah, esa foto! Pues no sé, estará por ahí. Es que últimamente se me va mucho la cabeza y no sé dónde pongo las cosas. Hice limpieza general. Y seguro que la coloqué en otro lado.
Abuela. Dime, cariño. ¿Es cierto que llamaste al ex de Alicia, Fernando, para ayudarle a quitarle la custodia de Marco? ¿Quién te ha dicho eso? Alicia. Vaya. ¡Qué chivata es tu hermana! ¿Por qué haces eso? Porque... soy sonámbula. Abuela, ¿dónde está la foto? No sé. Te quiero mucho, lo sabes, ¿verdad? Sí, cariño. ¿Y no tienes nada que decirme acerca de dónde está esa foto? Pues... no lo sé, cariño. Abuela, tú a mí nunca me mentirías, ¿verdad? No, cariño. A ti no, la verdad. Cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte. Hola. Yo sé quién ha sido. Mi abuela. Me intentó liar con Mario, uno de los tres tipos. Bueno, resulta que era nieto de una de sus mejores amigas. Y entre las dos montaron todo este lío. ¿Su abuela? Mira qué sorpresa. Sí, porque ese número no lo habíamos investigado. Aún no me lo creo, pero mi abuela es capaz de cosas así más extrañas todavía. Muy bien, pues caso cerrado. Sí, aquí acaban todas mis gestiones. Si quiere, mañana la llamo y le explico con más detalle. ¿Explicarme el qué? Lo de su marido. A ver, es que hay un número de teléfono al que su marido llama mucho. Bueno, en realidad casi llama más a ese número de teléfono cal de usted. Sí, bueno, yo sé que usted no me paga para intrometerme en su vida privada. Mire, le pago para que me cuente todo y sé perfectamente que usted ya ha tenido que comprobar de quién es ese número de teléfono. Susana Pérez Carrascosa. Sí, seguro. ¿La conoce? Sí, claro que sí. Es una antigua novia con la que se supone que no mantenía ya ningún tipo de relación. Pues lo siento mucho, señorita. Perdone, sigamos. Vale. Según las cartas, usted... ¿Qué haces? ¿Me apetece verte? ¿Te vienes a mi casa? No, estoy... bueno, estoy un poco liado, pero... Avenida López de Rivas 3, quinto A. Te estaré esperando. Y cuando digo que te estaré esperando es que lo haré. Sí, vale. Voy para allá. Thank you.